Para eso sirvo. Pues también no te acuerdas que estamos, que tenemos que grabar, Iñaki, así como. Bueno, recuérdele a la grabación. Iñaki, participación. Ya. ¡Ea! Iñaki nos habló de usabilidad y credibilidad en el diseño de una página web, ¿correcto? Obvio. ¡Ea! Ok, ya quedó la evidencia, Iñaki. Vas a poderle enseñar el video a tus amistades y decir, miren cómo sí participo en clase. A mis papás. ¡Ea! Ok. Ok, chicos, los demás, además de usabilidad y credibilidad, no, nada, ¿dormidos todos los demás? ¿Qué video les van a enseñar a sus papás ustedes, chicos? Los anteriores. ¿Cómo? Y los anteriores. Ok. Bueno. A ver, nada más para recopilar lo que debieron haber estudiado. Y que quede evidencia, así como quedó la evidencia de que Iñaki participó el día de hoy hablándonos de usabilidad, pues que quede evidencia de que los demás no revisaron las cosas. Entonces, principios de una tienda online. Debe ser intuitivo y accesible. ¿Qué es intuitivo? Que no necesitas una guía para realizar una compra. Simplemente viendo la página puedes darte una idea acerca de su funcionamiento, ¿va? Decorada con contenidos propios. Significa que, pues, todo lo que tengas en tu tienda sea diseñado por ti mismo. Si tú puedes determinar un color y no pirateártelo de otro lado, mejor, ¿va? Que sea la combinación de colores que tú elijas. Los logos personalizados, las fotografías personalizadas, ¿va? De preferencia, que te cree utilizar colores para crear una visión cálida, no algo, no colores así como que súper chillantes o colores súper apagados, porque pues no nos van a funcionar, ¿va? Es importante, en especial, que los botones de acción, es decir, los botones de comprar, añadir al carrito, todos los que implican alguna acción relacionada directamente con tu compra, sean color anaranjado o verde. Y ordenar sus menús para que no anden despistando al cliente y que se ande metiendo en cosas que ni le interesan, ¿va? Entre más opciones tengan en los menús, pues más complicado va a ser para el cliente encontrar algo. Estábamos hablando de la usabilidad. Respecto a la usabilidad, pues que se muestre tu contenido de forma clara y sencilla, un catálogo de productos visible, categorías de acceso, categorías de compras visible, un proceso de compra enfocado al producto. ¿Va? Es importante tener un buscador potente en sus productos. Actualmente ustedes tienen una tienda con dos o tres productos. Está bien. ¿Va? Tampoco, en este caso, ustedes que venden un solo producto, pues no necesitan tanto el buscador potente. Pero si están vendiendo varias cosas, por ejemplo, si el negocio es tipo Nenis, que pueden vender muchos productos diferentes, pues sí necesitan un buen buscador para que pues, puedan encontrar los productos, ya sea con base en un color, con base en un tipo de prenda, no sé, con base en ciertas tallas, etcétera, ¿va? Con base en ciertos atributos del producto. La accesibilidad web debe ser accedida por el mayor número de personas posible.
Aquí yo le agregaría que además debe ser accesible por el mayor número de dispositivos posible. Es decir, su página se tiene que ver bien, tanto en una computadora de escritorio como en un dispositivo móvil, ¿va? Es decir, una tableta o un teléfono inteligente, ¿va? La credibilidad. Como decía Iñaki, si no tienes una página bonita, no va a ser usable ni tampoco te va a dar credibilidad. Los diseños hablan por ustedes. Es su carta de presentación para con el cliente. Y si desde un principio el cliente ve que no son una página formal, pues les va a decir sigan participando, ¿no? Y digo, creo que esto es pues lo más común. Entonces, finalmente ustedes saben si vender o no vender. Algo que da mucha credibilidad es que desde un principio su usuario tenga acceso a documentos que le brindan transparencia y que le hablan acerca de la garantía. ¿Va? Pues también por ahí, ¿cuántos productos has vendido? A veces genera cierta seguridad. Nuevamente, si estas cifras las pones tú mismo, pues a veces no siempre generan seguridad porque pues tú te puedes poner, ya vendí 1000 productos, y la verdad es que no has vendido ni uno. Pero si lo hacen a partir de páginas webs de terceros, que no páginas que no administran ustedes, esto le da mayor seguridad al cliente y a ustedes los hace más creíbles. Lo mismo sucede con las opiniones. Ustedes en su página, por ahí con el complemento de WooCommerce, tienen acceso para crear algunas páginas y algunas opiniones. En este caso, pues está bien que el usuario te pueda dejar directo su opinión, pero es mejor si ustedes rentan un servicio extra en el cual las opiniones sean almacenadas por terceros. De este modo, el cliente percibe esta situación y se da cuenta que los comentarios que ustedes vean en torno a un producto no son reglamentados por ustedes. Es decir, no ocurre la situación de que ustedes borren los comentarios malos y exageren los comentarios buenos. ¿Va? Persuasión. ¿Cómo voy a convencer a mi cliente? Tengo que cuidar cómo, el funcionamiento de mi buscador interno, facilitar el acceso a los productos, el reclamo de ofertas, los productos más solicitados y más recomendados. Puedo crear paquetes o combos de productos. Esta es una situación que yo les recomiendo a ustedes en particular porque solo están vendiendo un producto. Entonces tienes que darle la facilidad a tu cliente de poderte comprar uno o varios o varias combinaciones de ellos. Y todo de la forma más simple posible. Por ejemplo, puedes tener productos como los cubiertos orgánicos, que me parece que es en el otro grupo donde están manejándolos. Entonces tienen como la venta, ¿no? De cuchara, tenedor, cubierto como productos individuales. Pueden tenerlo también como ciertos combos, ya sea en paquetes de un producto, una unidad de cada producto o bien varias unidades de cada producto. Si bien el cliente puede agregar al carrito tantos productos de forma individual como desee, pues hazle las cosas más fácil. En lugar de que esté dando 10 clics, haz que lo haga con 3. Y ya. Aquí hay una teoría que es la teoría de los 3 clics. Implica que en cualquier sistema de cómputo, en general, el usuario debe lograr hacer una acción, la acción que necesita, con no más de 3 clics. Si se tarda más de 3 clics,
ya tu sistema truena y no es usable. Así de estrictos nos ponemos, ¿va? Entonces, aquí en este caso, si tu cliente para comprarte va a dar más de 3 clics, truénalos. Checa cómo tienes que hacer tu proceso, cómo tienes que mejorar tu tienda, pues para que no tengan que estar dando tanto clic, para que sea el proceso más sencillo para ellos. Entonces, de este modo, todo lo anterior aplicado a tu página, pues va a tener, va a hacer que tengas un homepage con una imagen que genere confianza, ¿va? En general, en tu footer, en tu pie de página, siempre redes sociales e información legal. Es algo más o menos como esta parte. Este es un mock-up. Es un mock-up acerca de cómo quedaría una tienda bien diseñada. Tengo un encabezado con el logo, la parte de tu empresa, un menú sencillo, la foto o un carrusel, ya sea aquí la foto de tu producto principal o un carrusel, la parte de tu tienda y la parte del pie de página. Páginas de categorías. Ustedes están manejando solo un producto, pero pues sin duda han visto páginas web que tienen diferentes categorías de productos, ¿va? ¿Cómo tienen que ir diseñadas? En todo el sitio va a ir la misma cabecera, el mismo menú, el mismo pie de página. Lo que van a estar cambiando son los contenidos centrales, ¿va? Entonces, también es importante destacar en qué categoría están, un titular de la categoría y pues las palabras clave. Al igual que en la tienda en general, cuando estás hablando de una categoría, pues se genera un data grid con los bloques, ¿va? La página del producto es aquella página en donde ves los detalles de un producto. De entrada, debe tener respuesta a todas las preguntas que se te ocurra que puede hacerte el cliente. ¿Va? Si estás hablando de de una blusa roja que estás vendiendo y el cliente te pregunta si la tienes en verde, pues tu página de producto no está siendo bastante clara. Por ahí debes agregarle algo para que el cliente entienda que solo tienes la blusa roja, ¿va? Entre más imágenes tengan, mejor. Si es posible incluir videos donde muestres el funcionamiento de tu producto, es mejor, ¿va? Si puedes encontrar distintos usos a tu producto, es mejor, vas a agarrar más gente. De antemano, muéstrales los precios y gastos de envío. Y bueno, pues la valoración que dan otros clientes. Si conoces algún experto en el tema, pídele por ahí que te escriba una reseña especial para tu producto y agrégala. Puedes llegar a un convenio con algún experto en donde le digas, ¿sabes qué? Pues tú escríbeme una reseña, yo la publico en mi sitio y además, no sé, te genero un link hacia tus páginas, no sé, de investigación o en donde hables de ti o, no sé, hacia tu página personal. ¿Va? Ahora, es importante también que en esta misma página puedan mostrar productos o categorías relacionadas con ese producto. Esto es lo que normalmente te hacen Amazon o Mercado Libre, ¿va? Unas son productos equivalentes, es decir, el mismo producto pero en otras versiones y en otra de las secciones.
vas a mostrar productos relacionados, productos que complementan la compra. De este modo, si el cliente se decide por no comprar un producto en particular, puede comprar alguna otra variante del mismo producto. O bien, puede aumentar su compra adquiriendo productos relacionados con lo que estás vendiendo. ¿Va? Ah, errores que cometen al escribir. Primero, no copien las características del fabricante. Muchas veces tú estás vendiendo una televisión y te vas a la página del fabricante, ves las especificaciones, copias y pegas. No hagas eso, tienes que generar contenido orientado al cliente. Para vender un celular, finalmente, aunque no debería de ser, vende más que digas, trae una cámara buenísima con la que te vas a sacar las mejores fotos para el Insta, que el que digas, trae una foto de 850 mil píxeles a una resolución de tanto y cositas así. ¿Va? Sobre todo porque la mayor parte de la gente, pues le interesa que se saque las fotos para el Insta y que salgan bien bonitas, ¿no? No, no me importa saber si tiene muchos o pocos píxeles, yo ni sé de eso. Entonces, genera todos estos contenidos para tu cliente. ¿Va? Y por aquí hay un link hacia una paginita en donde pueden ver un artículo acerca de cómo crear una muy buena ficha de producto. ¿Va? Entonces, con esto, pues ya tienen material para trabajar en sus tiendas y comenzar con las fichas de producto de sus productos, ¿va? Es decir, con la página de su producto en especial. Algunos certificados para vender más, perdón, algunos otros elementos para vender más. El certificado de seguridad, el HTTPS, que hace que su candadito se ponga en verde. Gestión de stocks e integración con otros elementos. Si bien estas integraciones no tienen contacto directo con el cliente, sí les van a ayudar a ustedes para reducir el volumen de operaciones manuales que tengan que hacer en el día a día trabajando para con su empresa. También es importante el proceso de registro. Su tienda debe permitirles comprar, aunque no estén registrados, ¿va? Porque a veces, si tengo que registrarme, pues qué hueva, ¿no? O sea, no soy el gigante de Amazon, no soy el gigante de Mercado Libre, en el cual todos estamos registrados, ¿no? Creo que primero tenemos un registro en Mercado Libre y Amazon, y después tenemos una CURP, ¿no? Pero bueno, pues no somos esos gigantes. Entonces, a los demás, pues deja que te compren sin registrarte en la tienda, ¿va? También está el One Step Checkout, el que tú puedas comprar tu producto desde un principio. ¿Va? Si entran a Mercado Libre, por ahí tienen una opción que dice comprar ahora. Entonces, con esa opción, pues ya ni checas qué tanto hay en el carrito. Tú ves un producto y lo adquieres en el momento. No estás ahí como batallándole con diversas cuestiones de registro o con... Primero, checa tu carrito de compra, ingresa la forma de pago, ingresa la dirección de envío y todo eso, así como paso por paso, ¿no? El One Step Checkout es una opción que les va a permitir hacer la compra de un solo golpe. ¿Va? Sí. Ea.
Ok, hablando acerca de analíticas, en su sitio ustedes pueden instalar un complemento de Google Analytics. Esta herramienta va a estar midiendo cuántas personas entran a su página. Y si se ponen listos y saben de informática y tecnologías de la información, pueden controlar o pueden medir qué es lo que hace el usuario al entrar a su página. Porque una cosa es que midas que entró a tu página y otra que midas lo que hace una vez estando en tu página. Si da un roll up o roll down, si se va directo a cierto producto, si cierta sección distrae más su atención. Si mueve el cursor por sobre un elemento en específico, todo eso tú lo puedes controlar con Google Analytics, ¿va? Y es simplemente un complemento que tú puedes añadir en tu tienda de WooCommerce, ¿va? Y es un complemento gratuito. Si quieres reportes como más específicos, pues ya hay que pagar un poco, pero en general es gratuito. Vas a obtener un embudo de conversión. ¿Va? Este embudo de conversión te va a explicar cuántas personas llegan a tu página, es decir, cuántas visitas tienes. De ahí, cuántas logran pasar a la página del producto. Posteriormente de esos que pasaron a la página de producto, ¿cuántos agregan a tu carri al carrito de compra? Y una vez que agregaron al carrito de compra, ¿cuántos están haciendo la compra final? ¿Cuántos están logrando hacer el checkout? Eso es un embudo de conversión. ¿Va? Y te vas a dar cuenta que decían que te llegan, 5 pasan a la página del producto. De los 5 que pasaron a la página del producto, 2 te compran o 2 añaden al carrito de compra y 1 te compra, si bien te va. ¿Va? Todo esto te va a ayudar a ver qué elementos puedes ir mejorando en todo el proceso de compra para que tu cliente pueda tener una mayor facilidad y que tu embudo vaya aumentando. Entonces, este es el ejemplo de un embudo de conversión. Donde están llegándote o están viendo 3.500 personas, están viendo ya un carrito de compra. 1.000 se están logueando. Y de ahí, pues ya están metiendo los datos para envío y formas de pago 430. Y de esos 430 te están completando la orden 312. Normalmente en donde más pierdes clientes o ventas es entre un logueo y bueno, desde que te llegue el cliente hasta que generas un logueo. Normalmente ya cuando la gente te está ingresando una dirección o una forma de pago, ya son personas que, no sé, en su 70% te van a comprar. Pero antes de eso te vas quedando con cifras menores al 50%. Es decir, vas perdiendo el 50% de personas en cada una de las etapas del proceso de compra. ¿Va? Bueno, les hablo un poquito acerca del motor interno, del motor para hacer las búsquedas en su tienda. Y aquí es en donde especificamos los productos de venta cruzada y los productos de venta recomendada. ¿Va? Productos de venta recomendada son productos similares al que estás vendiendo.
Yo puedo estarte vendiendo una taza para que tomes tu café o tu té. Y entonces un producto o una venta recomendada, pues te vendo ahora o te muestro ahora distintas tazas. Son productos similares, ¿va? Ventas cruzadas. Son productos que complementan a la venta actual. Entonces te vendo la tacita y te vendo una cuchara para que le muevas a la tacita y te vendo una jarrita y no sé, te vendo unos platitos. Es más, te vendo hasta el té que vas a preparar en esa tacita. ¿Va? Eso es la diferencia entre ventas recomendadas y productos y ventas cruzadas. Entonces, ¿dudas, chicos? Profe, Sí. pero entonces, por ejemplo, una venta cruzada, ¿qué sería? ¿Qué vendes? Agua, ¿no? ¿Qué producto complementa el agua? No sé, la botella, ¿no? Algo así. Podría ser la botella. Te vendo una botellita así como super nice. O quizás si son para, no sé, creo que su mercado principal está enfocado a gente que va al gym y cosas así, ¿no? Deportistas, ¿no? Bueno, deportistas. Entonces, junto con este producto, que digo, tu producto principal puede ser el agua. Pero puedes generar una venta cruzada si vendes rodilleras. Si vendes otras cosas que usen los deportistas. Entonces, la botella complementa directamente no sé, la venta de tu producto, la venta de tus burbujas de agua, o no sé cómo las vayas a vender, pero en general, el contenedor. O sea, si creas un contenedor así como Nice. Y glamurosito, vas a generar una venta cruzada. Es un producto que va a complementar lo que vendes. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe, ya entendí. Ok. ¿Algo más, chicos? ¿Preguntas? No, profe. Ok. Marketing digital. El marketing digital te vas a ayudar a conseguir mayores fuentes de tráfico, es decir, que más personas se metan a tu tienda electrónica. ¿De acuerdo? Entonces, si en este momento ustedes checan su página, por ahí en su página de cada sitio que hay, pueden estar checando ciertas estadísticas. Entonces, por ejemplo, hoy estamos a 16. Estas estadísticas van del 1 de noviembre al 16 de noviembre a la 1 de la mañana, ¿va? Durante todos estos días, este sitio de Aquasphere tuvo
50 visitantes únicos, generando 95 visitas. Entre estas 95 visitas se han visto en total 2.000 2.000 veces la página. ¿Va? Entonces, pues en octubre tuvieron 70, en noviembre llevan 50. El número de visitas en octubre fue de 131, en noviembre de 95. El total de páginas vistas en octubre fue de 2.300, perdón, 3.500, mientras que en noviembre llevan 2.100. ¿Va? Todo pinta para que pues prácticamente todo esto de noviembre se duplique, debido a que pues, estamos a mitad de mes. Entonces, sin lugar a dudas, lo que ustedes necesitan es generar más tráfico. Con estas cantidades de tráfico, aunque aparentemente se vea mucho, es nada. ¿Va? Es nada en cuestión de ventas. Entonces, ustedes necesitarán que pues más gente entre a sus páginas. Si hay más gente entrando a sus páginas, pues sin duda ustedes van a generar más ventas. ¿Tocas? Y para eso es para lo que van a utilizar el marketing digital. ¿Cómo van a conseguir tráfico? Bueno, pueden hacerlo a través de a partir de posicionamiento orgánico, a partir de publicidad pagada, a través de email marketing, es decir, enviándole ciertos mails a sus contactos o a las personas que ya les han dejado antes su email. Pueden generar tráfico a partir de redes sociales o tráficos directos, en donde ya el usuario hasta se sabe tu página web y se va directo a ella desde la URL. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo incrementar visitas? Bueno, pues estoy haciendo posicionamiento pagado con marketing. Lo más conveniente es pagar mis campañas por clic. Sin lugar a dudas, es mucho más caro que el pago por mil. ¿Se recuerdan? El pago por mil era por 1.000 impresiones, pero una impresión no te garantiza que entren siquiera a tu página. Aquí con el pago por clic, pues sí estás garantizando que van a entrar a tu página. Ya que te compren, pues ahí ya depende de ti y depende de cómo esté tu página. Ya hablamos hace un rato de usabilidad y credibilidad. Y bueno, hacer este pago por clic lo pueden hacer a través de Google AdWords. También pueden hacer Google Shopping, Display o Remarketing. Recuerden que Google Shopping te presenta esto, no sé, ahora para Navidad voy a buscar un regalo para mamá. Esta parte de aquí, en donde se ven los anuncios del lado derecho, esto es Google Shopping. ¿Va? Te muestra directamente los productos que están vendiéndose. Y estos son anuncios pagados por AdWords. Lo demás, son normalmente tres. Lo demás es posicionamiento orgánico. Entonces, por aquí algo está haciendo el país
que sin vender regalos para mamá se está logrando posicionar en primer lugar. Ya después está Mercado Libre, ASAP Flores, Pinterest, serpadre.es, otra página de Pinterest, Amazon, Treehouse. Y estas páginas pues ya están consiguiendo su posicionamiento de forma orgánica. Entonces aquí en esta misma página pues pueden ver varias herramientas que pueden utilizar para conseguir tráfico dentro de su página propia. Sí, recuerdan que es remarketing, ¿verdad? O retargeting, retargeting, ¿correcto? Lo vimos en el glosario. Sí, claro, lo vieron en el glosario. Qué bueno que sí se acuerdan, Sí. porque aquí lo van a usar. Ok, tienen posicionamiento orgánico, captación de leads o estrategias segmentadas, es decir, dependiendo de las características geográficas y psicográficas de tus usuarios, pues vas a determinar qué es lo que van a estar, qué es lo que van a estar viendo o a quienes sí se les va a enseñar o a quienes no. Tienes anuncios de Facebook, anuncios de Twitter, anuncios de Instagram, anuncios en Pinterest. Entonces, dependiendo de dónde está tu mercado, vas a ofrecer, ¿va? Email marketing, ¿qué mails les vas a enviar? Video marketing, puedes crear un blog en donde utilizas tu producto y a partir de ahí promocionarlo, ¿va? El blog puede ser un blog, digamos, normal, escrito, o puede ser un blog en video. Y te puedes volver hasta youtuber. ¿Va? Ahora, ¿qué será mejor, chicos? ¿Los anuncios de Facebook? ¿O en general anuncios en redes sociales? ¿O los anuncios con AdWords? ¿Serían los de redes sociales? ¿Por qué, Melanie? Porque puede alcanzar a más gente, o sea, que más gente la ve. Ok, puede alcanzar a más gente. ¿Alguna otra opinión, chicos? ¿No? Pues es que creo que depende, ¿no? ¿Qué vendamos? Ok, depende qué vendamos, posiblemente. ¿Qué más? Porque yo digo que las redes sociales porque tienen mayor alcance, más gente ocupa las redes sociales. Ok, pero bueno, también si tu producto no está para venderse a cierto grupo que entre a redes sociales. Digo eso por un lado. Sea, como dijo Ricardo, depende del producto que vendas. Podría ser. Ok, Yo creo también en entonces. las redes sociales, ah, perdón, porque no tienes la necesidad de buscar tal cual en el buscador el producto, sino que puede aparecerte en tu inicio. Ok. Ok, puede ser. ¿Alguna otra opinión, chicos? ¿Podría ser también la accesibilidad? ¿A qué te refieres con accesibilidad, Carla? Sí, porque hay personas que no pueden ver, supongamos, algo en Google y le aparece más en Facebook. O hay personas que no usan Facebook y les aparecen en Google. Ok.
Muy bien. Bueno, pues en gustos se rompen géneros, ¿va? Si bien es cierto que las redes sociales pueden tener mayor alcance en cuanto a personas en términos generales, también hay algo bien cierto. Cuando alguien busca, bueno, más bien, cuando alguien te encuentra, es más fácil que tú le vendas si ellos te están buscando, a que si ellos no están buscando nada. ¿Va? Entonces, por ejemplo, estoy buscando un regalo para mi mamá. Y pues no sé qué buscar. Yo ya estoy interesado en comprar un producto. Estoy interesado en comprar flores. Flores para mi mamá. Como a mí ya me interesa comprar, yo voy a buscar a ver quién me las vende. Y al primero que me las venda le voy a comprar. ¿Va? Entonces, es más fácil meterme a Google y ver ya quién las vende. En cambio, cuando yo me anuncio, ahora lo vemos desde el lado del anunciante. Cuando el anunciante se anuncia a través de Facebook Ads, tiene que convencer al cliente. Y esa labor de convencimiento, pues, va a implicar algo extra a que te compre. Anunciándome en Google, ya encuentro, más bien, ya me encuentra la gente que necesita mi producto. En cambio, en ads, en general, yo tengo que buscar gente que necesite mi producto. Sí, se ve la diferencia, notan la diferencia. Sí, profe. Ok. Ok, hay algunas estrategias que les pueden ayudar a incrementar sus tasas de conversión. De todos sus ingresos, destinen para, bueno, más bien, de todo lo que tienen ustedes disponible para dedicar a su plataforma, hagan un día una regla de Pareto. Entonces, de lo que le voy a dedicar a mi tienda web, dediquen el 20% de su recurso a la plataforma en sí y el 80% de su recurso a marketing online y offline, que es posicionamiento orgánico, estrategias, creación de blogs. Con recurso, no nada más me refiero a cantidades económicas, sino también a tiempo. Si yo me voy a dedicar 10 horas para mejorar mi plataforma, 2 horas dedíquenlas meramente a la plataforma. Y 8 horas dedíquensela a hacer posicionamiento orgánico o un blog. ¿Va? Y pues ahí le dejamos, chicos. ¿Va? Sí, profe. Espérenme, no se me vayan.